Eres rey de este pueblo, eres Dios en esta ciudad, el Señor de esta nación. Eres Dios, eres nuestra esperanza, eres luz en la oscuridad, eres paz al cansado. Eres Dios. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Este es un día histórico en Gilalí. Hoy estamos celebrando la cruzada que nosotros llamamos invasión del amor de Dios. Se ha hablado mucho de la justicia de Dios, de la ira de Dios, del castigo de Dios, pero hoy le queremos hablar a Gilalí del amor de Dios. El amor que excede a todo conocimiento y de la palabra del Señor, es decir, toda culpabilidad que tú tengas, el amor la excede, es decir, la supera. Y esa es la gran noticia que estamos dando ahora es que Jesucristo te ama. La gran noticia que estamos dándote ahora es que Él está invadiendo este pueblo con su amor y con su misericordia. Estamos creyendo que Gilalí cambia porque usted cambia. Dios lo quiere y usted lo debe de querer también. Así que lo invitamos. Esta semana y la otra semana estaremos en una gran cruzada de oración por este pueblo. Y de igual manera el día 18 desde las 0 horas estaremos orando por el pueblo de Gilalí hasta finalizar ese día. 24 horas continuas de oración que vamos a estar dando por este pueblo. Porque nosotros estamos creyendo que el reino de las tinieblas no tiene ninguna legalidad en esta tierra. Y nosotros, empoderados por el poder de Jesucristo, le cancelamos toda estadía a las fuerzas del mal. Bendiciones para todos. Te invitamos a que seas parte de esta gran fiesta. Estamos en esta plaza municipal de Gilalí. Venimos, si no me escucha bien la voz, hemos andado en el recorrido de la invasión del amor de Dios a esta ciudad. Y estamos declarando, unidos con todo este pueblo, y creemos con todo nuestro corazón, que este es el principio de un gran avivamiento, no solo en esta ciudad, sino en este país. Estamos declarando que Jesucristo es el Señor de esta ciudad. Y hemos estado declarando y ordenándole a los espíritus que han tenido esclavizados los pueblos en la miseria, en la pobreza, en el alcoholismo, en la drogadicción,
que su tiempo se terminó, porque este gigante que estaba dormido se despertó. Y declaro ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret que Jesucristo es el Señor de esta ciudad, que el aire que se va a respirar en nuestro pueblo será diferente, porque declaramos en el nombre de Jesús que los aires de esta ciudad van a ser inundados por la presencia de Dios, y cada persona en sus casas se dará cuenta que donde Jesucristo es el Señor, allí hay libertad. Tus hijos necesitan crecer en un ambiente libre de droga, libre de alcohol, libre de prostitución, y no se logrará de ninguna otra manera. Tristemente, la religión muchas veces lo que hace es mezclar los valores cristianos con la contaminación y el pecado. En nuestro pueblo se celebran fiestas que a veces parecen santas, el anuncio es de santo, pero promueven la corrupción, la maldad, el pecado. Quilalí no necesita más eso, porque Quilalí necesita un rey, y ese rey es Jesucristo. Así que declaramos que Jesucristo es el Señor de esta ciudad, y todo espíritu que no promueve los valores cristianos en este pueblo tiene que caer, porque nos hemos levantado para entronar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en esta ciudad. Y esta invasión del amor de Dios no terminó aquí, comenzó aquí. Así que todo este ambiente que usted ve acá apenas es el comienzo de lo que Dios comenzará a hacer en esta ciudad. Declaramos hoy que Quilalí nunca más volverá a ser igual. Establezco a Cristo como Rey de Reyes y les entregamos el gobierno de esta ciudad. Arrebatamos y poseemos y las sometemos a su voluntad. Establezco a Cristo como Rey de Reyes y les entregamos el gobierno de esta ciudad. Aleluya, por las autoridades que están en nuestra región, por las autoridades que están a nivel nacional. Te pedimos perdón, Señor. No queremos que nos pagues conforme a nuestras obras, oh Dios, porque ciertamente ningún ser humano podrá resistir la ira suya, Señor, sobre sí mismo. Pero en esta hora, oh Dios eterno, estamos aquí y te decimos, Señor, hemos pecado de diferentes maneras delante de Jesús. Venimos declarando, Dios Todopoderoso, en este pueblo la gloria tuya. Sabemos, Señor, que no es por nuestra fuerza, que no es por nuestra santidad, no es por lo que somos, no es por lo que hacemos, es por tu gracia, es por tu misericordia. Esta tarde, Señor, venimos orando por cada pastor, venimos orando por cada denominación en este pueblo, venimos orando por cada grupo de personas que ha decidido cambiar, venimos orando por cada familia, venimos orando por cada hombre, por cada mujer, venimos orando por cada joven, venimos orando por cada niño, ahora en el nombre de Jesús. Que cada familia, que cada hogar en este pueblo sea inundado de tu gracia, sea lleno de tu gracia, y hayan cambios rotundos en las vidas de las personas. Yo sé que hay gente que nos está escuchando y ha decidido cambiar, y ha decidido renunciar a ese pecado que lo hace fallarle a Dios. En el nombre de Jesús, bendecimos a las autoridades, bendecimos al alcalde de este pueblo, oramos por el alcalde de este pueblo, bendice a su equipo de concejales, bendecimos cada persona que trabaje en esa alcaldía, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Bendecimos a la gente que trabaja en el MINED, bendecimos a la gente que trabaja en el hospital, bendecimos a los maestros, bendecimos a los doctores, bendecimos, Señor, toda la gente preparada de este pueblo, la gente no preparada de este pueblo, la gente que ha leído tu palabra. Declaramos que Quilalí será mejor. Quilalí será mejor.
más empleo. Declaramos más empleo en este pueblo. Levante su mano y dígale: Dios Todopoderoso, yo declaro más empleo en este pueblo. Yo declaro más empleo en este pueblo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Bendecimos todas aquellas personas que están construyendo, aquellos que están construyendo una casa, los bendecimos en el nombre de Jesús. Estamos bendiciendo en el nombre de Jesús y estamos invadiendo este lugar en el amor del Señor. Estamos invadiendo este lugar del amor de Dios esta tarde. Las cantinas se cierran en este pueblo. Declaramos que la gente cambie en este pueblo. Declaramos en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, demonio de prostitución, de lesbianismo, demonio de brujería, de hechicería, oh, de enemistades, de pleito, de celo, de ira, de contienda, en el nombre de Jesús, fuera, 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 porque llegó la bendición de Dios, llegó la bendición de Dios, llegó la bendición de Dios. Aleluya, denle ese aplauso más fuerte. Establezco a Cristo como Rey de Reyes y les entregamos el gobierno de esta ciudad. Arrebatamos y poseemos y la sometemos a su voluntad. Establezco a Cristo como Rey de Reyes y les entregamos el gobierno de esta ciudad. Facultades que el Rey de Reyes le ha conferido, decretamos espiritualmente lo siguiente: que la presencia y acción del reino de las tinieblas en la ciudad de Quilalí es ilegal, porque Satanás, el príncipe de este mundo, ya fue juzgado, según San Juan 16:11, y sus derechos fueron cancelados. Por tanto, lo denunciamos ante el gran juez, nuestro Señor Jesucristo, como usurpador. ¡Amén! ¡Aleluya! Hoy decretamos espiritualmente el desahucio o el desalojo de toda autoridad y dominio del reino de las tinieblas de la ciudad de Quilalí. Los despojamos de todo derecho y autoridad. Cancelamos todos los pactos ancestrales y recientes que le hayan concedido algún derecho. Todo esto lo hacemos en el nombre de Jesús. Reprendemos y echamos fuera en el nombre de Jesucristo a todo principado de opresión, de violencia, de muerte que opera a través de accidentes de tránsito, todo tipo de vicio, ataduras de pecado, destrucción familiar, misoginia, inmoralidad sexual, ocultismo, idolatría, suicidio, homosexualidad, juegos de azar, enfermedades, depresión y pobreza. Reprendemos y desactivamos toda acción de espíritu de incredulidad, desinterés y ceguera espiritual, de ataduras a las tradiciones y de argumentos contra el conocimiento del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Se estremece, los muros caerán. Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán. ¡Vamos! Los muros caerán, los muros caerán. Sonar mi cántico. Los muros caerán, los muros caerán.
caerás, los muros caerán. Cuando